Estamos aquí de vuelta con la clase de deporte UNAM. Hoy les traemos cardio y fuerza, ya saben. Vamos a tener una clase hoy un poquito diferente. Les recuerdo, mi nombre es Lorena Galán, soy entrenadora de gimnasia del equipo representativo de Femenil. Y hoy me va a acompañar Elizabeth García. Ella es ex gimnasta y trabaja también aquí en actividades deportivas en la Dirección de Deporte Universitario con los programas de extensión universitaria. Eli nos va a ayudar a hacer el programa modificado para que lo puedan hacer más accesible para más personas. Yo voy a hacer el nivel de intensidad que siempre. Eli va a trabajar algunas con menores impacto y en algunas estaciones con menores tiempos para que ustedes puedan detenerse cuando ella se detenga o hacer los ejercicios un poquito más sencillos. Los mismos ejercicios, solamente algunos sin brinco, algunos sin impacto. Bienvenidos, vamos a empezar. Y bueno, los que quieran los ejercicios modificados me siguen a mí, los que quieran lo más difícil siguen a Greg. Ok, el día de hoy vamos a usar como siempre nuestro tapete. Él tiene ahí el suyo, cada quien su tapete acuérdense, una toalla, una cobija, un tapete del baño. Vamos a ocupar un banquito pequeño, más o menos de este tamaño. Recuerden, o un escalón, si tienen en su casa algún escalón, que esté estable para que cuando nos subamos no se nos voltee. Y vamos a hacer unos ejercicios con peso. Vamos a ocupar, si no tienen, como es un poco más de peso que agarrar dos botellas de agua o dos bolsas de arroz o de frijol, etc., vamos a ocupar una mochila. A la mochila le llenamos algunas cosas. En mi caso, yo le eché un galoncito y otro bote de 2 litros. Entonces tengo 6, más o menos 6 kilos. Estoy usando 5 kilos. Sí, igual, importante. Le pueden echar libros, le pueden echar ahí los granos, las bolsas de arroz varias, de arroz, el frijol, unas botellas con algo. El caso es que les pese entre 4 y 6, si son hombres y quieren cargar más, hasta 8, 10 kilos vamos a levantar nuestra mochila para el peso. Y si tienen mancuernas, pues obviamente pueden ocupar las mancuernas, quedamos entre 4 y 8 kilos, ¿vale? Si necesitan menos peso, pueden adecuarlo a la fuerza que cada quien tiene. Recuerden que les traemos estos ejercicios de Deporte UNAM para que se mantengan activos de su cuerpo, lo que les ayuda a activar también la mente en este tiempo de la cuarentena. Todos estos videos son sin fines de lucro y pues para darles más opciones. ¿Listos? Vamos a empezar con el calentamiento. Y cabeza 1, 3, 4, arriba y abajo, 6, 7, 8, diciendo que no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los hombros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculos, cambio de lado, si esperamos, hombros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y calentamos un poquito la cintura, 2 torsiones, 2 extensiones en el centro, 2 torsiones, 2 extensiones, y venga, último, cambiamos y extendemos del lado 2, de frente 2, del lado 2, regreso al centro, y del lado 2, de frente, regreso al centro, uno más. Contamos que Eli y yo hicimos una clase ayer que tenía mucho trabajo de oblicuos y nos duelen nuestros oblicuos aquí. Listos, voy abajo, toco un pie, regreso al otro, al centro, abajo, al centro, arriba, y 1, 2, 3, 4, centro, abajo, centro, arriba, y un
los que se van conectando, me voy a ir hasta abajo. Para los que se van conectando, les comento, voy a hacer la clase yo completa normal. Elizabeth va a hacer la parte modificada y ella pueden seguirla si sientes que está muy cansado conmigo. O puedes empezar conmigo y cuando ya no aguantes, vas con las repeticiones que hacen Elizabeth. Van a ser un poquito diferentes, un poquito más sencillas, con los ritmos un poquito más bajos. Y también en algunos tiempos ella va a descansar antes, ¿ok? Vamos a empezar. Thank you.
45 a la izquierda. Derecha, derecho, izquierda, derecho. Venga. Toca con tu codo tu rodilla. Vamos, coordinación, abro, cierro. Vamos a acabar, quedan dos ejercicios. ¿Todos bien? ¿Se cansaron? ¿Pudieron mejor? Respiren profundo.
suelto, venga. Yo sí calenté, ya estoy sudando. Yo también, aunque fue la versión modificada. Sí, lo importante ahí es que son 8 minutos sin detenerte. Entonces mantienes el ritmo cardíaco alto. Y con eso logramos calentar. Respiro. Cuando ella se detenga, y este es el momento en el que vamos a sacar el tapete porque vamos a empezar con las abdominales. Aquí me alcanza a ver completa. Si me ven acostada, me ven completa. Vamos a empezar con abdominales de tronco. Voy a levantar un pie, bajo, levanto el otro, ¿ok? Yo voy a explicar la versión que yo voy a hacer. Si ustedes están haciendo la versión modificada, fíjense en Elizabeth, que ya no va a alternar las piernas, ¿ok? Después vamos por lagartijas. Vamos a llevar la rodilla del codo y bajo, y cambio izquierda a derecha y luego una en el centro, ¿ok? Después desplantes, 3 segundos con una pierna, 3 muelleos y 3 muelleos con la otra. Y por último, dorsales, hago piernas flexionadas, subo, estiro brazos y piernas, flexiono y bajo. ¿Ah? Subo, estiro, flexiono y bajo. ¿Listos? ¿Estamos listos? Empieza lo bueno. 5, 4 y abdomen. Venga, aguanto que son 45 segundos. Sube lo más arriba que puedas, como si le fueras a dar un beso a tu rodilla. Y con tu mano tocas el pie. Mano contraria al pie que sube. Uy, estoy escuchando el agua en mi panza. Y eso que tomé poquita. Venga, Elizabeth ya se detuvo. Los que están conmigo seguimos. Ya casi acabamos. ¿Listos para las lagartijas? Elizabeth va a hacer una lagartija. Sube. Y ahora lleva la pierna, vuelve a la lagartija y cambia la pierna, ¿ok? ¡Listos! ¿Quién va conmigo? Derecho, izquierdo y centro. Y derecho, izquierdo y centro. Y Elizabeth ya se
arriba, ¿sale? Uno, dos, tres, y tú. Vamos. Uno, dos, tres, y tú. Piernas flexionadas, manos en la nuca. Eli no va a mover las piernas, solo el tronco. Subo, estiro, doblo, bajo. Subo, estiro, doblo y bajo. Subo, estiro, doblo, bajo. Venga, Eli se detuvo. Bien, descanso. Terminamos el primer circuito, que es más pesado, porque es más largo. El siguiente son los mismos ejercicios, pero ahora vamos por 30 segundos. ¿Ok? Vamos con el tercer circuito, que es chiquito, de 20 segundos.
vamos a terminar nuestro primer circuito mixto. Ya que dijeron la clase pasada que les había gustado así. Déjenos sus comentarios si quieren más cardio, si quieren más fuerza. ¿Listos con las lagartijas? Estas ya me cansaron. Venga, no te rindas. Eso. Vengo por la pierna. Los plantes. Tres y cambio. Recuerda que la flexión de tus piernas es 90 grados. Tu rodilla tiene que estar a la altura de tu talón. La de atrás también a 90 grados, a unos milímetros del piso. Venga, vamos por la dorsal. Subo, estiro, doblo, bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Venga, que vamos a acabar. Muy bien. Respiramos. 2 minutitos de descanso. Van a empezar con el siguiente circuito. Mismísimo caso. Una serie de 45 segundos, una de 30 y una de 20. Los que están haciendo modificado con Eli están haciendo 35 por 25 por 20. Un saludo a todas nuestras amigas gimnastas, haciendo la traducción. A nuestros amigos de la DGD también un saludo, que lo estén haciendo. En general a todos. Y a todos nuestros amigos Pumas de otros deportes. Y a los que no son Pumas o fueron Pumas, o siguen siendo Pumas de corazón. Gracias por acompañarnos. Ok, les voy a ir explicando la siguiente serie. Mismo caso, abdomen, brazo, pierna, espalda. Empezamos con los abdominales de tijera. Hay que mantener la barbilla en el pecho, la cabeza despegada. Si te la quieres cargar con las manos, está bien. Si no, mantén tus brazos aquí. Bajo una pierna, subo, la otra, subo. Ok, el resto del tronco, el tren superior no se mueve. Para el brazo vamos a agarrar nuestra mochila. Puede ser hincado sentado o hincado parado. De aquí para arriba. Dejen su mochila cerquita. Ok. Después vamos a hacer sentadillas. Me voy a hacer de este lado para no estorbar a él. Bajo y subo. Bajo y subo. La mitad del tiempo con un pie, yo les digo cuando cambiamos. Los que están conmigo yo les digo cuando cambiamos. Los que están con él iban a hacer sentadilla con las dos piernas, así es que no van a cambiar. Y de último, vamos a hacer aviones. Manos abajo, pecho cerrado, mantengan los hombros en el piso. Y solo pataleamos. ¿Ok? ¿Listos? ¿Estamos listos para empezar? Segundo circuito, empezamos con el de 45 segundos. Abdominales de tijera, 5, 4, 9. Son suavecitas. No son caderitas, hay que mantener la isometría en el abdomen. Y si ya te cansaste, las flexionas.
mochila tiene entre 4 y 8 kilos. Y trata de no sacar la panza ni las pompas. Mantén el abdomen y los glúteos apretados. Que solo trabaja el hombro. Y no trabajes con el abdomen y la espalda. Manos abajo, pecho cerrado, patadas. Lo ideal es que tu frente esté en el piso. Y tus hombros tratando de tocar el piso, ya te más coro de la espalda. Mochilita. ¿Estamos listos? Vamos, arriba. Thank you.
Cierra los hombros. Pataleo lo más alto que puedas. Dos minutos. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Ya se cansaron? Sí, ya me cansé. Nos queda un circuito, un bloque de 4, 3 veces y ya con eso acabamos. Aquí es en donde vamos a ocupar nuestro banquito. Por lo que les digo que lo vayan acercando. Tiempo. Y nosotros nos quedamos con una elevación de cadera. ¿Ok?
Cada circuito nos toma 11 minutos y nos va a quedar 5 minutos de tierra. ¿Listo? Tenemos ya todo cerca, nuestra mochila, nuestro banquito, nuestro tapete. ¿Listo? Conmigo, 35 con Eli. Y que la próxima clase ella hace mi versión y yo la de ella.
todo. Venga, último. Último circuito y ese chiquito de 20 segundos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estuvo mejor? ¿Pudieron hacerlo más personal? ¿Listos? Dejarnos sus comentarios, sus saludos, si les gustó, si no les gustó, vamos con la pierna. Díganos cómo lo podemos mejorar. No me digan que todavía más fácil porque ya no puedo. Y estás tomando la clase por obligación. ¡Arriba! Déjame tus saludos para que vea que sí ya tomaste. Pero mándanos tus videos de cómo estás sudando. Muy bien por todos, muy bien por todos que lograron la clase, ya sea conmigo, ya sea con Eli. Si tu reto ha sido acabar la clase conmigo y lo lograste, muchísimas felicidades. Si estás empezando y lo seguiste con Eli, también muchísimas felicidades. Con el tiempo tendrás toda la fuerza y la energía para aguantar esta clase, que es de las más cansadas que damos aquí en Deporte UNAM. Pero pues, tenemos de todo. Recuerden, vámonos a tirando los brazos.
tenemos aquí en Deporte UNAM, desde gimnasia estática, tenemos también acondicionamiento físico general, tenemos equilibrio y fuerza con Miguel, tenemos aeróbics, tenemos baile, tenemos yoga, ha habido clases de capoeira, ha habido clases de hula hula, de spinning, todo ese tipo de clases van quedando grabadas en el YouTube de Deporte UNAM, también en el Facebook de Deporte UNAM, y ahí las pueden ir haciendo cuando ustedes quieran, en el momento que tengan tiempo. Sabemos que a veces los horarios no les quedan, pero ahí se quedan grabadas para que tú la hagas el día que quieras, a la hora que quieras, o para que la hagas 3 veces al día, o 3 veces a la semana, o como a ti mismo te acomode con tus planes. Tiramos el bíceps. Soy muy dura. Ahí vean a Eli. Pero para que estiremos la espalda, separamos un poquito las piernas, un poquitito más de nuestros hombros. Y me voy hacia la pierna izquierda. Cambio a la pierna derecha. Voy al centro. Estamos, ponemos las manos atrás y vamos a estirar hasta donde les den los hombros. No siempre fui dura, casi toda mi vida menos cuando sí era gimnasta activa. Ok, luego las piernas. De lado, mano enfrente, estiro de lado para que se estiren los oblicuos. Y ahora de frente. De que no pase la luz en medio de sus rodillas y volteo de frente, brazo, así como la mía, mantírela bien, brazo al frente y tiro de lado, oblicuo. Obvio van a sentir que se estira el isquiotibial de la pierna que tienen atada estirada y el abdomen lateral, los oblicuos de este lado. Cambio para enfrente. Ok, muy bien. Ya el último, flexionamos y
nos jalamos de la espinilla para estirar los glúteos. Bueno, pues gracias, los dejamos ya aquí, gracias por todo, nos vemos en 15 días nosotros, déjenos sus comentarios, sus saludos y pues esperamos verlos pronto, cuídense, quédate en casa.